parecido también. Está amarillo. Sí. Cuéntanos cómo fue eso. No, no, es una metodología, no sé cómo llamarse, un palo y abrió la puerta. ¿Un palo? Sí, un palito. Parece familia más así. Imagínate. Imagínate, no sabía, no me acuerdo, se paró, la puerta. Él cogió un palito. Se sentó a la puerta y empezó a pelarlo. Pelarlo con la boca y abrió la puerta. Y abrió la puerta. Y se llevó tu motor. Wow, ¿y eso pasó cuándo? Eso sucedió alrededor de las 12:37 de la mañana. ¿En qué sector? La 27 de febrero, justamente frente al Palacio de Justicia. ¿Y tiene imagen de quién es la persona? Sí, ya lo fue identificado y sabemos que está ahí. ¿Qué característica tiene el motor tuyo? Es blanco, es competencia de la policía, de bueno, la persona que me conoce porque sabe que tiene esa. Entonces, en dado caso, ¿quién puede llamar? Si aparece, si tiene un motor. Yo sé que lo vieron acá. Bueno, en dado caso se podría comunicar contigo ya. Y a la persona que compra el motor es robado y eso. Recomiendo que no lo haga. Estarían apoyando lo mal hecho. Y no puede. Pagaría igual. ¿Qué marca es el motor? Es un CGR. Un CGR Blanco. Por gracias a Dios lo tienen identificado, no puedo hacer nada con él. Ese era el motor que tú tenías para moverte. Sí, para trasladarme realmente. Tú sabes que cuando uno le quita el vehículo, se mueve, la forma para uno. No ves si es hoy en día. ¿Tú esperas los cuidados? Yo no tengo con él, yo no lo dice así, lo agarraron, pero esperemos Dios que está la amarilla. Está de madura ya. ¿En qué lugar fue hecho? Se quedó en el 37, en la 27. Ah, por eso es una zona sólida ahí. Ya con ese motor y ahí ha pasado varios sucesos como el número 3, el tapa de la cisterna. Realmente él me patrulla. Una boca llena, se lo demuestra quien sea. Yo pongo la cámara ahí. 24 horas aquí. Ahí no pasó la patrulla de noche. ¿Cómo tú llegas? Tú te tienes que francar temprano. No, no, hay todo el mundo llega temprano a las 8, a las 9, a las 8, a las 9, a las 9. Ahí me patrulla. Eso solamente está. Gracias, hermano.